La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Hola amigos del canal Zoom. Esta es la puerta que les permite entrar a la producción televisiva de la Universidad Autónoma de Colombia. A partir de este momento pueden acceder a la mejor descarga de información académica, cultural, científica y de perfiles humanos. Mi nombre es Estefanía Peláez y les doy la bienvenida a Link U. Ejercer como abogados garantes de los derechos fundamentales, la democracia constitucional, la cultura de paz, ser íntegros en su formación y comprometidos con la realidad social del país es la misión y causa del abogado autónomo. La historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia data desde el momento de fundada esta institución de educación superior. Los más de 42 años de trayectoria de aproximadamente 20.000 egresados son el fruto de un trabajo conjunto y con entrega por sacar profesionales con calidad. El abogado autónomo perfectamente se puede desempeñar como litigante, como juez de la República, como líder social, es decir, líder político, social, investigador, docente universitario, entonces asesor de personas jurídicas o de personas naturales. Entonces el campo de acción es muy amplio y su carta de presentación es ser egresado a la Universidad Autónoma. La experiencia, conocimiento y compromiso de los docentes ha sido la base y el motor que han creado abogados competentes para desempeñarse en todos los campos de la rama judicial. Nuestros docentes se vinculan por concurso, pues de tiempo completo, ¿sí? Y dentro de los requisitos para poder dictar clases por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, exigen en la actualidad para pregrado mínimo tener maestría. Entonces ya es un sello de garantía para nuestros estudiantes. Una buena parte de sus docentes ya tienen maestría y algunos doctorado para pregrado, que es el que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, eso es, también estamos preocupados por el bilingüismo, ¿sí?, tanto de los estudiantes como de los docentes. Profesionales ansiosos de implementar la justicia como debe ser, con respeto, responsabilidad, filosofía, pruebas y raciocinio. Nuestra alma mater abarca diversas áreas de conocimiento y campos para que los egresados tengan múltiples posibilidades de desempeño. Están las áreas que tienen que ver con la práctica del abogado. ¿Qué hace el abogado ya en la vida real? Entonces, el abogado laboral, ¿sí?, el que tiene que ver con todas las relaciones del mundo del trabajo. El área del derecho penal, que es el que se encarga de los delitos, las penas, la criminalidad. El área de derecho privado, que es el que tiene que ver de las relaciones privadas de los ciudadanos, contratos, compraventas, arriendos, permutas. El área de derecho público, que tiene que ver con las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. El área de derecho procesal, que es la que, como su nombre lo indica, entrega las herramientas para gestionar los procesos de las diferentes áreas. Y finalmente hay un área transversal. El área de socio jurídica le da ese elemento cultural transversal que lo hace mucho más competitivo, que lo hace mucho mejor persona, mejor ciudadano, mejor abogado, ¿sí?, porque le entrega otro tipo de herramientas, ¿sí? Priorizar en la investigación es la fortaleza de docentes como Luzdari Naranjo, que inculca a sus aprendices esta labor que les permite describir y analizar la realidad para tener un mejor concepto del mundo, puesto que es una acción que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. Mi aporte que considero que es muy valioso es el trabajo de investigación. Creé un grupo que se llama Flora Tristán y con ese grupo de investigación hemos hecho dos investigaciones, estamos en la tercera investigación, pero los estudiantes han tenido la oportunidad de pertenecer al semillero de investigación y empezar a entrarse en los temas de la investigación para que puedan trabajar y puedan investigar y puedan escribir. Entonces ha sido interesante
el trabajo con los estudiantes desde el punto de vista de la investigación. Para poder acceder a esta oportunidad de estudio que brinda la Universidad Autónoma de Colombia y pensando en no limitar las posibilidades de ingreso, sus horarios son flexibles. Tenemos una buena calidad de docentes, tenemos docentes en su mayoría, todos aquí tienen maestrías, hay algunos con doctorados y otros ya terminando doctorados. Tenemos un plan curricular muy flexible, en el sentido que los estudiantes tienen aquí una jornada única, lo cual les permite que se matriculen a lo que antiguamente se llamaba jornada diurna o nocturna. El estudiante puede estudiar perfectamente si quiere algunas materias en la mañana, otras en la noche, el fin de semana, puede acomodar perfectamente su horario sin ningún problema. Y aparte, sale muy capacitado el estudiante a nivel lo que me contaba hace un rato, tanto en la parte humanística, formado como un litigante, como un jurisconsulto, como en la parte sustancial del derecho, también salen bien capacitados. Por eso, para cumplir a cabalidad cada una de las metas, objetivos y compromisos con los estudiantes, desde la Secretaría Académica se presta un servicio invaluable. Es donde el estudiante acude para resolver sus problemas. Igualmente, el secretario académico está pendiente en todo lo que corresponde al nivel académico entre docentes, estudiantes y la misma universidad. Está pendiente de todos los informes, de todo lo que corresponda a los niveles educativos de la facultad. Diríamos que es la autoridad, la primera autoridad en lo que hace a la parte académica de la Facultad de Derecho. Sus costos, compromiso con los futuros discípulos, legitimación en la sociedad, calidad humana y académica, prácticas a través del servicio social prestado en el consultorio jurídico y en el centro de conciliación, son el valor agregado y las razones por las que se debe estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia. En el marco de la celebración del Día de la Tierra, se realizó en el Auditorio Rojo de nuestra alma mater una conferencia sobre el suelo. El objetivo, visibilizar algunas de las problemáticas que se viven en este. El Día de la Tierra se instauró para crear conciencia sobre las problemáticas que afronta el planeta como producción de contaminación, alerta por superpoblación, tala de bosques, efecto invernadero, desprotección a especies en vía de extinción, entre otras preocupaciones ecológicas y ambientales que agotan desmesuradamente este hogar. Para dar algunas luces, en el Auditorio Rojo de la Universidad Autónoma de Colombia se realizó un seminario sobre el suelo. El Seminario Autónomo en Suelos y Ambiente se pensó para celebrar el Día Mundial de la Tierra en el marco del desarrollo de la asignatura Edafología del Programa de Ingeniería Ambiental de aquí de la Universidad Autónoma de Colombia. Este certamen marcó la pauta para que los futuros ingenieros ambientales autónomos se adentraran en la investigación como parte de su compromiso y rutina. El docente fue el guía, la variedad de temas denotó el interés por parte de los alumnos. Vamos a tratar el tema de suelos, la problemática de los suelos, contaminación de suelos, tecnologías adecuadas para captura de CO2 en el suelo, que hoy pues, es una problemática mundial debido al elevado porcentaje de suelos degradados en el mundo, que está por encima del 3% según la FAO en el 2011. El suelo es uno de los recursos que la naturaleza ha brindado al hombre. De este depende la sostenibilidad alimentaria, ya que es aquí donde nacen, crecen y se desarrollan las plantas silvestres y aquellas que brindan nutrición al ser humano y a los animales. Visibilizar la superficie terrestre es tarea de todos, especialmente de los graduados en áreas afines, puesto que poco a poco se ha ido relegando. La mayoría de personas, de científicos, se preocupan por la calidad del aire, se preocupan por la calidad del agua, y sin embargo la calidad de los suelos está siendo relegada, se está dejando a un lado. Entonces la idea es resaltar esta importancia de conservar la calidad de los suelos a través de métodos y técnicas adecuadas para alcanzar la sostenibilidad de los suelos, garantizar la seguridad alimentaria y también la seguridad energética del país. Donde quiera que exista vida, seres vivos, los suelos, el agua, el aire, los constituyentes químicos juegan un papel fundamental
y algunos científicos coinciden en que donde quiera que existan estas condiciones, es posible encontrar en el pasado hallazgos que nos dejan ver vida, formas de vida. En nuestro caso, en el planeta Tierra, el suelo ha jugado un papel fundamental y ha permitido el desarrollo en el que nos encontramos desde todo punto de vista, aportando también las materias primas o los recursos naturales que hacen posible el desarrollo. Investigar, profundizar y exponer los diferentes temas son los retos que enfrentan los estudiantes, quienes demuestran su capacidad y apropiación del lugar que sustenta los diversos proyectos de este planeta y por ello exige cuidado y preservación, el suelo. Digamos, estas investigaciones nos aportan mucho en cuestión de que nosotros cuando salgamos a trabajar como tal, pues tenemos que también hacer investigaciones para poder desarrollar métodos de solución para problemas ambientales. Entonces, pues esto nos sirve como una pauta para poder comenzar a adquirir esos conocimientos de investigación. Pues primero que entendamos un poco la función de un ingeniero, que un ingeniero va a proponer soluciones y para hacer esto pues va a tener que tener un conocimiento cognitivo previo en el cual la investigación va a estar siempre presente. Y pues siempre el ingeniero va a tener que investigar y actualizarse de los métodos nuevos que estén a flote. Los pupilos con la asesoría de su docente jugaron un papel importante y determinante en cada investigación. Los resultados de esta esperan ser publicados en la revista Clepsidra y así socializar tanto las debilidades como las fortalezas. Y como estamos en la Feria Internacional del Libro, quisimos preguntar a la gente qué fue lo más importante que le dejó nuestro fallecido Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Veamos qué nos dijeron. Pues lo único que sí he escuchado de él fue que el ganador de Premio Nobel de Literatura. Entonces, pues ha sido así como el único colombiano reconocido en el extranjero por su gran forma de escribir y todo eso. También lo que me dio sé de él es que fue en un tiempo periodista. Entonces, pues en parte dejó buenas enseñanzas y todo. Yo en lo personal nunca me leí un libro ni nada, pero lo que oí de él fueron siempre buenas referencias. Pienso que nos ha dejado pues el buen nombre de Colombia frente al mundo y nos demuestra que sí se pueden hacer las cosas, que nos deja esa inquietud por leer, por escribir, por relatar. Pues a Colombia le deja un buen nombre porque pues un premio Nobel de Literatura es un logro bastante grande. Nos deja una buena cara del país, pues cosa que no se ha visto con muchos ejemplos que hay a través de la historia. Y pues a mí me deja como esa, no sé, como esa convicción de que se puede dar la cara por el país siendo pues dedicados a su trabajo, siendo apasionados por su trabajo. Bueno, yo creo que su obra es una creación, una nueva narrativa de ver el mundo, de imaginar, de soñar, y eso es lo que le hace falta a este país, porque este país está hundido en la realidad y nos interesa por conocer más, solamente en quedarse ahí. Eso es lo que es la obra de Gabriel García Márquez. Pues sí me deja la inquietud porque por ahí leí un comentario que decía que había, o sea, que hablaba mucho del amor y que hablaba mucho de cosas que o sea, que uno como joven debería tener en cuenta, ¿no? Y pues no, pues me queda como de tarea, de verdad, leer algún libro de él. Bueno, primeramente en el país, su legado en literatura demuestra que Colombia sí puede producir literariamente, un legado también para los escritores que están detrás de él. En lo que yo pienso de Gabriel García Márquez en respecto a su escritura es que es más que toda esa historia, ¿no? Que pues es historia costeña también que nosotros rescatamos. García Márquez crea todo un mundo. Yo creo que ese hecho lo hace a él grande entre los grandes. Y para mí es verdaderamente el más grande, no por ser colombiano, sino a partir de la creatividad.
El servicio de salud y de psicología son dos áreas que hacen parte de Bienestar Universitario. Estas cuentan con profesionales especializados y capacitados para atender a estudiantes, directivos, fundadores, docentes y personal de servicios generales. Bienestar Universitario es un eje transversal a la vida universitaria. Todas las actividades y servicios que desde allí se ofrecen están encaminados al mejoramiento de la paz interior de las personas y de su desarrollo humano. Dentro de las coberturas que ofrece la Universidad Autónoma de Colombia se encuentran las áreas de la salud que presta servicio médico y la de desarrollo humano que brinda asesoría psicológica en clínica a nivel individual. El servicio médico de la Universidad Autónoma está compuesto básicamente de dos servicios básicos, que es el servicio de medicina y el servicio de psicología. Hace más de 30 años está funcionando el servicio médico de la universidad. Este servicio no tiene costo alguno, cuenta con 3 profesionales y está dispuesto no solo para los estudiantes, también puede acceder directivos, administrativos, docentes, personal de servicios generales. Los motivos de consulta son variados. Básicamente hay 5 patologías que estamos tratando en el consultorio médico, las cuales son resfriado común, rinofaringitis, amigdalitis, enfermedad diarreica y dolor lumbar. Además de medicina general, allí también se realizan otras actividades. Nosotros no solamente hacemos atención médica como tal, ¿sí?, sino hacemos campañas de medicina preventiva. Semestralmente se están haciendo campañas como la Semana de la Salud, ¿sí?, que invitan a los estudiantes a participar en jornadas de vacunación, de donación de sangre, de seminarios y charlas de planificación familiar, detección temprana de enfermedades, obesidad y algunas enfermedades de transmisión sexual. Mantenerlo en condiciones óptimas no solo depende de los profesionales. Aquí los residuos hospitalarios requieren de un tratamiento especial y adecuado. Me encargo de realizar el descane, que lo primero llego, me lavo las manos, me coloco mis EPP personales, que son los guantes, tapabocas, monogafas, y ya después vengo con la caneca roja y hago la ruta sanitaria, que empiezo por el consultorio, los baños, que queda uno interno en el consultorio, el otro afuera. Luego sigo acá, que es la sala de procedimientos. Termino acá y bajo al primer piso, que queda primeros auxilios. Y lo mismo, una caneca de residuos normales y el baño. Luego salgo de ahí y me dirijo a la parte de afuera, que queda el depósito final, y los peso y ahí anoto el pesaje en una planilla y vuelvo y cierro y los dejo ahí. Y cuando la bolsa se llena, se amarra y se echa dentro de la caneca grande. Realizar este trabajo no es para cualquier persona, para eso es necesario cumplir con algunas exigencias. Cuando me tocó empezar acá en este centro médico, primeramente vacunas, tengo mis vacunas al día. Yo ya venía de un área hospitalaria, trabajé en el centro cancerológico durante 3 años y en una clínica en el norte, entonces pues ya traía experiencia hospitalaria. Desde el área de desarrollo humano, el servicio de psicología pretende sanar el estrés, los traumas y los problemas que a diario causan depresiones, tristezas y desmotivaciones, entre otros síntomas. Bueno, los estudiantes, que es la comunidad que más nos apoya en este momento, podemos hablar de estrés, ansiedad y estrés. Es uno de los problemas más por los que más acuden. Otro es la soledad, la falta de comunicarse porque viven solos, están solos aquí en Bogotá. Y un tercer trastorno es el manejo de habilidades sociales. Por eso ahora en la Semana de la Salud, que acaba de terminar, nosotros nos dedicamos a hacer talleres de estos 3 temas.
pero ¿cuál es la importancia del servicio de psicología? Si no se tiene salud mental, si no se tiene salud emocional, es muy difícil poder responder a unas expectativas académicas, a unos trabajos, a unos horarios. Entonces, lo más importante para el ser humano es que esté bien mentalmente, que esté bien emocionalmente, haya una estabilidad a nivel emocional y de esa forma él podrá responder a todos esos compromisos externos que tiene. Servicio médico y psicología, dos áreas de la salud fundamentadas para el equilibrio de cuerpos y mentes sanas. La Universidad Autónoma de Colombia, como ya es costumbre anualmente, hace presencia en la Feria Internacional del Libro, un espacio aprovechado para dar a conocer las más recientes publicaciones de docentes e investigadores. Entre el 29 de abril y el 12 de mayo se realizó en Corferias la versión número 27 de la Feria Internacional del Libro. Nuestra alma mater viene haciendo presencia desde el año 1997 en este evento que promociona el gusto por la lectura y la producción nacional e internacional de novelas, cuentos, biografías, libros científicos, investigaciones, materiales históricos y todo lo que se pueda narrar por medio de las letras. La universidad trae a la Feria del Libro la producción intelectual de los docentes, las investigaciones y también las revistas de las facultades. Es importante porque es la forma como se muestran los trabajos de investigación y producción intelectual de la universidad, de sus docentes y sus estudiantes. Este evento permite que anualmente los libros, escritores y lectores sean los protagonistas del escenario cultural más importante del país. La feria es una oportunidad para entrar a otros planetas, poner a volar la imaginación o maravillarse con descubrimientos y conocimientos. Este es un trabajo de informe final de una investigación, un caso, es un estudio de casos. Este es un trabajo en coedición con Ediciones Aurora, del nuevo modo de desarrollo, una utopía posible. El autor, profesor Julio Silva Colmenares. Este es el último número de la revista Criterio Jurídico Garantista. Esta revista está indexada. Y tenemos Clepsidra, que es la revista de la Facultad de Ingenierías. Evocar los espacios de tertulia y poesía como lo es Escritores de Gabriel García Márquez, creado en la Universidad Autónoma de Colombia en 1982 por el profesor Eutiquio Leal y que ahora hace parte del programa de extensión, fue para un egresado de nuestra alma mater volver al pasado. Estuve en la fundación a raíz de que en las carteleras de la universidad, en la Facultad de Derecho, se dijo que quienes estábamos interesados. Pienso que el derecho tiene que ver mucho con la literatura. Eso me llevó a matricularme y allí hacíamos unas reuniones, generalmente los sábados por la mañana, y empezamos a escribir poesía, cuento y pequeñas narraciones. Y luego nos reuníamos bajo la dirección del maestro Eutiquio Leal y compartíamos la literatura, los principios de la literatura, veíamos nosotros cómo escribir y entre todos hacíamos las correcciones y luego publicábamos a nivel de fotocopia lo que escribía cada uno. Escribir será su mayor y mejor pasatiempo luego de que se jubile. Después de ese taller me ha quedado la inquietud. Lo que pasa es que en el momento yo soy supervisor de la Secretaría de Educación de Bogotá, vicepresidente de la Asociación Distrital de Educadores, y entonces no he tenido tiempo, pero como ya me acerco a la de retiro forzoso, pasaré mis últimos días escribiendo y recordando lo que hicimos en la Universidad Autónoma en ese taller que llevaba el nombre de Gabriel García Márquez.
Para 2015, la Universidad Autónoma de Colombia aspira a llegar a la Feria Internacional del Libro con nuevas sorpresas de sus investigaciones, proyectos y actividades de extensión. Para la próxima feria ya creo alcanzamos a tener, salimos como sello editorial. Ya la universidad se registró en la Cámara como Colombiana del Libro como editorial. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero lo importante es que aprendimos algo más sobre nuestra alma mater. No olviden que la conexión continúa en nuestra página web www.fuac.edu.co y también nos pueden escribir a nuestro correo linku@fuac.edu.co. Tenemos una próxima cita en una próxima emisión. Hasta entonces.